Bueno, gente, lo que acabamos de ver fue el spot del próximo de Pagan Emperor Fest, que se va a desarrollar en Ojaro Bar ahí en Punzapo, como siempre. Las bandas, bueno, también vieron ahí todas las bandas que van a estar, pero bueno, paso a contarles más o menos qué es lo que hacen. Luganor es una banda de death estilo sueco. La Muerte es una banda nueva, igual que Revenant. Ambos hacen un death metal old school, pero algunos toques también 90. Bueno, después tenemos a Morgue, que hace Grindcore, hace 18 años que están, así que los muchachos seguramente van a dar un buen show junto con las otras tres bandas. Bueno, eso les quería decir de mi resi, el spot ya está todo explicado. Puedo agregar que las entradas están 50 pesos anticipadas en los cuatro puntos de venta que vimos ahí: La Bandurria en Bursaco, Ruta 66 en Bursaco también, DJ Rock en Loma de Zamora y en Lemmy Rock Shop también en Loma de Zamora. Así que bueno, el que se quiera acercar para tener su anticipada 50 pesos lo puede hacer en esos lugares. 90 pesos va a estar en puerta, así que bueno, está la posibilidad de que puedan conseguir la más barata, así se ahorra unos pesos y se pueden tomar un par de cervezas más. Finalizado el tema este de la presentación del Pagan Emperor Fest, les comento que fui a ver a Immolation. Así que bueno, saqué la entrada como corresponde, así que podemos explicar y decir todo lo que pasó en forma independiente, sin ningún compromiso, porque no lo hay tampoco. La banda Immolation tocó el 27 de abril en el Museo Rock. Hubo tres bandas invitadas que no llegué a ver por una cuestión laboral, porque se desarrolló un viernes y bueno, es imposible salir si uno trabaja de tarde y noche, puedo llegar a ver todas las bandas. Pero sí llegué justo para ver Immolation. De hecho, bueno, tengo material filmado de esa noche y bueno, ahora lo vamos a ver, pero primero vamos con el comentario. Sabemos que Immolation fue la primera vez que vino a Buenos Aires y bueno, dejó un gran show. Recordemos que también, bueno, tiene discos como Dawn of Possessed, Holy Cult, que fueron discos que marcaron a la banda y que bueno, hicieron muchos clásicos de esos CDs. El público, muy buena concurrencia, la verdad que calculo yo unas 450, 500 personas. Que para una banda extrema de death metal, más con toda la cantidad de bandas que vienen hoy día, también bueno, hay que destacar también que hubo puestos de ventas de CD a cargo de Disimboide Records, Dealer Killer, Killer Cirujano también estuvo presente, así que bueno, fue una fiesta en general. El público apoyó, los sellos estuvieron y bueno, es un gran evento para que la gente haya demostrado que el death metal, lo que es las bandas más, no chicas, sino más under de lo que es el metal internacional, bueno, tengan una posibilidad y un espacio. Bueno, felicito a los organizadores, a Macabra, a la unión de todos los muchachos, que son siete ahí, que ya voy a decir todos los nombres más adelante en las próximas fechas. Pero realmente estuvo buena la fecha, muy buena la fecha. Buena concurrencia, como dije. Bueno, así que bueno, seguí con estas venidas de bandas internacionales que nunca vinieron, que uno pensaba que nunca las iba a ver y de repente se encuentra viéndolas en vivo. Increíble que pase. Así que bueno, vamos con dos temas de esa noche de Immolation. Thank you.
bloque de Ultra Metal TV. Bueno, espero que les haya gustado el video de Inmolation. Bueno, la producción propia de Ultra Metal TV, así que bueno, es algo único. Segundo show que fui durante este mes de mayo, que era Triptychon, una banda que también nunca había venido y que bueno, era muy esperada, más que nada por los temas de la época de Celtic Frost, el Hammer. Bueno, el recital fue en Teatro Flores, unas 300 personas calculo. Si bien fue poco para el recinto, que es muy grande, no dejó de ser emotivo, ya que bueno, mucha gente de 40 años para arriba fue a ver la banda y muchos músicos. Yo creo que fue un gran show, a pesar de la poca concurrencia, pero bueno, no nos olvidemos que a veces los shows emotivos son los que tienen menos gente, no lo masivo siempre es lo mejor. Así que bueno, Stone Warrior dio un gran show. Hizo temas de la época de Celtic Frost, bueno, temas como Procreation, The Wicked, que bueno, que lo reversionó Sepultura, para los que no lo conocen mucho al tema. Bueno, hizo Messiah, Into the Crypt of Race, que es un clásico también, que es el tema que vamos a ver ahora, filmado esa misma noche. Por ahí el único negativo del show fue que el sonido estuvo un poco bajo, podía haber estado un poquito más alto para apreciarse mejor. Si bien uno se pone en el centro siempre en los shows, aprecia el mejor sonido, pero bueno, en esta oportunidad inclusive de frente estaba abajo. Esa puede ser la única crítica que pudo haber tenido ese show. De hecho, yo lo comenté a varios músicos y gente que estaba ahí alrededor y bueno, coincidían, así que bueno, quiere decir que mi oído no es tan malo. Bueno, el show fue impecable, más allá del sonido, muy emotivo. Tengan en cuenta que bueno, Tom Warrior es un pilar, así como lo es Jeff Becerra. Bueno, muchos músicos de lo que es la parte de death metal satánica. Así que bueno, para mí fue, yo me fui muy conforme de ese show, a pesar de la poca concurrencia, pero bueno, todo el mundo se fue muy contento. A la salida hablé con algunos músicos, algunas personas, el público en general, y se fueron conformes, así que bueno. Vamos con un tema de Triptychon, o sea, el tema es de Celtic Frost, Into the Crypt of Race. Yes, sir.
bueno, llegó el momento de presentar otro video. En esta oportunidad va a ser un video de Alfa Centauro, una banda oriunda de la zona de Guernica, Gleu, zona sur, que es conurbano bonaerense. Bueno, es un video oficial, ojo, no es un video armado por ellos mismos, sino que bueno, hicieron una inversión para que este video salga adelante. Eso es bueno destacar porque los integrantes de esta banda son chicos, o sea, me refiero a gente que está en sus 19, 20, 21 años y sin embargo, bueno, apuestan a tratar de que su banda se conozca un poquito más. Ya han tocado una vez en un Pagan Emperor Fest y bueno, en esta oportunidad tengo este video que, bueno, está filmado por Norberto Almirón de Dura Producciones. El sonido es grabado y masterizado por Claudio Piñeiro del estudio Vocepus. Esto fue en septiembre de 2017. Así que el video dentro de todo es nuevo. Bueno, los invito para verlo, el tema se llama Mala Sangre. We'll be right back.
Bueno, tercer bloque de Ultra Metal TV, llegó el momento del sorteo, como hacemos habitualmente. Tengo 4 CDs hoy, 2 heavies, 2 extremos. Así que bueno, para hacerse uno de estos discos, saben cómo tienen que hacer. En el mismo comentario de este mismo video, ponen Ultra Metal TV, quiero tal disco. ¿Tá? Y automáticamente se lo llevan, no es que haya un sorteo, o esperamos un determinado tiempo, o por un número, lo que sea, no. Simplemente lo piden. Ultra Metal TV, quiero tal disco. Vamos con el primero, Devious, una banda de Córdoba, que está en lo que es el Black Gothic. Así que bueno, para los extremos que quieran este disco del año 2014, aquí tenemos para ustedes. Tenemos uno de Sepultura, ¿tá? Uno de los últimos discos de 2014, así que bueno, aprovechen, una banda grande que, bueno, años tiene esta banda, así que bueno, aprovechen esta banda también. En la parte del heavy metal, hoy tenemos a Ícaro, con su primer disco, más bonus tracks, así que bueno, también terrible material. Y también, en la parte del heavy, más de heavy hard, a Retador Mentas, con su primer disco, Jaque Mate. Así que bueno, cualquiera de estos 4, Ultra Metal TV, quiero tal disco, y se lo llevan, ¿está? No queda otra, porque dice Ultra Metal TV, en el mismo video donde ustedes están viendo, no hay chance de que este disco vaya para una persona elegida. Simplemente el que figura ahí por orden, ¿está? Que se lo lleva primero, es el primero que pone Ultra Metal TV, quiero uno de estos 4, ¿está? Buenísimo. Seguimos con el bloque de heavy metal. Ahora vamos a pasar un video de Destripador. Es una banda, bueno, ya tiene unos cuantos años de Destripador. Los hermanos Rocha ahí junto con Kristen y compañía están llevando adelante este proyecto hace años ya. Recuerdo haber tenido, o sea, yo realicé un compilado que se llama Under Sur Metal. Estuvieron en el primero y en el tercero, ya por 2004-2007. El primero 2004 y el segundo 2007. Tengo un gran recuerdo de Kristen de haber ido a los recitales a volantear el compilado y cruzarnos y él también estar volanteando el compilado que yo había realizado, así que bueno, son recuerdos que uno tiene hace más de 15 años y bueno, es bueno recordarlo porque bueno, quiere decir que hay gente que sí que realmente apoya las acciones de la gente que estamos en la Lander, así que bueno, Cristian, este video, bueno, te lo dedico a vos, es tu video, pero bueno, es una forma de agradecerte un poco y difundir un poco tu música también. El tema se llama Misterio, así que bueno, vemos a Destripador. Yeah.
Bueno, llegamos al último bloque. Vamos a hacer un comentario del recital de Brujería. También saqué la entrada, como corresponde, como siempre digo. Lo puedo comentar de forma independiente, sin ningún problema, porque pagué la entrada. Si me hubieran invitado, por ahí estaría condicionado. No me acredito en ningún show para poder decir lo que pienso. Brujería sonó muy bien. Hubo bandas soporte, las cuales no voy a nombrar por algo. A partir de ahora, las cosas van a cambiar en Ultrametal, porque me doy cuenta que la escena, las bandas del under están haciendo cualquier cosa día a día, están metiéndose más en esto de vender entradas para tocar. La pagué 950 pesos, o sea, esta entrada, y con gusto, porque bueno, uno va a ver un show de una banda internacional. Bueno, estaba Nicolas Barker y Anton Reisenegger, así que bueno, sumado a la gente que siempre está en la banda Brujería. Bueno, no puedo contestar para que uno se acerque. Pero bueno, el tema de las bandas under, esta entrada yo pagué 950, la venden a 700 pesos, como me decía un muchacho dentro del show. No, yo cuando es así voy y se lo compro a las bandas y aparte las ayudo. No es que estaba ayudando a la banda. Yo creo que las bandas que pagan para tocar o venden entradas para tocar no se merece el más mínimo respeto a esta altura del partido, porque no le hacen bien a la escena. Recuerden, gente, que siempre cuando tuve la posibilidad de hablar este tema, siempre le dije con un caño a los organizadores, a los promotores, que bueno, uno siempre decía, el promotor es el culpable porque hace esto, hace lo otro, o el sello hace esto, hace lo otro. Y uno cae en razón que terminan siendo las bandas el problema. La culpa no es del chancho, sino quien debe comer, dice el dicho, así que me parece que esta cuestión pasa por otro lado. Puede haber mil ofertas y demandas, pero si uno no se mete, esa oferta no va a prosperar. Por lo tanto, la banda internacional va a tener que tocar sin banda soporte. Para el público no va a ser bueno, porque se pierde de tener una previa, pero sin embargo la mayoría hace la previa afuera. Están tomando cerveza afuera, o sea que las bandas soportes nacionales no la llega a ver ni un cuarto de la gente que va a ver la banda principal. Sepan eso, bandas, así que ya estamos arrancando mal, para empezar. Piensen, músicos, piensen. Ustedes tocan un viernes, un sábado, un domingo, y se levantan el lunes, son los mismos giles trabajadores de siempre. La vida continúa, no ganaron nada, no lo vio ningún productor. El productor que los invitó, los usó de Ticketek, no los respetaron. Y los músicos de las bandas internacionales a las cuales ustedes van a hacer soporte ni siquiera los miran, porque están en el camarín esperando que ustedes terminen de hacer lo suyo. O si no, están afuera de una combi esperando para poder entrar justo para el recital, porque son músicos grandes y no están para estar compartiendo lo que compartimos nosotros, estar en una barra o estar afuera tomando algo, lo que sea. Los músicos que vienen de afuera vienen, tocan y se van, no les importa nada, no les importa qué bandas tocan. Y si ustedes son felices tocando para un grupo reducido, que son la gente que entra porque evidentemente no tiene para tomar afuera y tampoco para tomar adentro, yo creo que es muy poco a todo el esfuerzo que ustedes realizan vendiendo 30, 40 entradas o la cantidad que sea. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, porque acá hay lugar para todos, pero no nos olvidemos que no lo están haciendo bien. No es bueno para la escena. Al menos para el under. Todas las bandas que tocan, son bandas de afuera, y venden entradas para tocar, por favor, cuando me cruzan en algún lado, o chat, o por WhatsApp, lo que sea, no me tiren la posibilidad de que yo los invite nuevamente, porque creo que ya están para otra cosa. Si ustedes quieren estar de ese lado y quieren seguir vendiendo entradas para tocar y manejarse de esa forma, es un problema de cada uno. Cada uno hace lo que quiere con su banda, con su vida. Bueno, ven que el under tenga otro espacio cuando están 4 o 5 meses para tocar porque no tienen plata. No solamente pasa de estar vendiendo entradas para tocar, sino que hay casos que directamente se le pone la moneda del hecho vivo. No se puede pagar 6.000 pesos para tocar con Borna. Cash. No se puede vender 30, 40 entradas a 600, 700 pesos y sonar mal. No se puede vender
cada uno se para de la vereda que uno quiere. Después no vengan a pedirnos a nosotros, a la pobre rata de la vida, a querer venir a tocar de nuevo, porque ya ese espacio está ocupado por otra banda que piensa otra forma. Creo que fui claro, sin falta de respeto, decir las cosas como son. No doy nombres y tampoco voy un poco más allá, porque como el 70% de la escena de Buenos Aires es una mierda, no va a faltar algún infeliz que te haga un juicio, que te haga una boludez de esa y pasar un mal momento, en vez de ir a definirlo como tiene que ser, como hombres en la calle, mano a mano, como quiera. Creo que ya estamos. 2018, ya la gente grande haciendo eso, si lo hicieran chicos, que por ahí no comprenden lo que es la escena, bueno, se lo puede entender. Pero gente grande que esté pagando para tocarlo, no lo puedo comprender. Es lamentable. Este mensaje lo digo, no quiero ahora que empiece como pasó una vez, tampoco voy a nombrar la banda, hace 2 años hice un comentario, si estaba bueno pagar para tocar o no, si beneficiaban algo la banda. Si lo van a hacer, háganlo con respeto, no se pide nada a sacar los trapitos al sol y a matarse en una red social, porque después no tiene huevo para enfrentarse mano a mano cuando se ven las caras, ¿no? Miran para otro lado y se van. Entonces hagan lo siguiente, este es un mensaje libre, cualquiera puede decir cualquier cosa, yo me hago cargo obviamente de lo que digo, pero es para evitarle inconvenientes a ustedes cuando me piden algo. Hay bandas que no me están pidiendo para hacer fechas y no se las voy a dar. Ya saben quiénes son, o sea, el que tocó, que sea una vez una banda que pagó, olvídate. Ya estamos grandes y bueno, creo que hay que ir por la gloria. No sirve subir un escenario y tocar con 25 o 30 personas cuando vos en un Racing Under tocas para 80. O sea, ¿cuál fue la ganancia? ¿Cuál fue la ganancia de tocar? ¿Qué? ¿Estar ahí prendido de la teta de quién? ¿De hacer qué? Bueno, toda esta reflexión la hago para que reflexionen, no para que se ataquen entre ustedes o me ataquen a mí, porque no tiene sentido. Pueden reflexionar y decir qué es lo que piensan, con educación, obviamente. Y bueno, y les quiero decir que desgraciadamente toda esta gente que paga para tocar, vendió el sentimiento. Vendió el sentimiento, porque el metal en sí, en todas las ramas, siempre se caracterizó por ir de frente, por decir las cosas como son, ir en contra del sistema. Y bueno, ustedes saben todas las letras. Acuérdense, Hermética. Acuérdense todas las bandas que uno consumió de pibe y después de repente se ve encontrado en este tipo de cosas. Y bueno, es lamentable, ¿no? No creo que este sea el camino. Como les dije antes, las bandas que hacen esto venden el sentimiento. Otra palabra no les queda. Sin insultarlo, porque sería fácil insultar a uno, pero no llegamos a nada, insultando de ellos, así está el país. No son ningún músico acá, es empresario como en el exterior. Son todos laburantes, gente que labura. No puedo creer que del poco dinero que ganan, ese dinero lo destinen a pagar para tocar. Que estén de acá para allá haciendo ondas para vender 30 entradas y saben que 30 entradas en 4 bandas son 120 personas. Ustedes no son tiquetes, muchachos, que lo venden el productor. El productor se tiene que hacer cargo. Si trae una banda, el productor tiene que hacerse cargo, sino que no la traiga. No es que si la trae y vos me ayudás, yo puedo traer la banda de este. No tenía el público suficiente para poder dar un show. Y no se crean que la mayoría de las bandas que vienen del exterior sean conformes, porque a veces tienen shows paupérrimos, vacíos, y bueno, no se van muy conforme, que digamos. Así que bueno, no sé, yo creo que habría que barajar y dar de nuevo, empezar a darse cuenta de algunas cosas y bueno, y apuesten más al under, porque el under tiene todo. Esa plata que ustedes están gastando se pueden equipar, hay bandas que no están equipadas y tocan con bandas de afuera. Hay que quemar etapas. Hay que saber que si uno tiene un disco, tiene que mejorar y ser mejor que el otro. Y el productor que te ve y te señala y que te quiere porque tu producción es buena, invitarte a tocar gratis. El día que entendamos eso, bueno, tal vez yo no lo llegue a ver. Tal vez no lo llegue a ver, pero ojalá que las generaciones que vienen debajo de nosotros se empiecen a dar cuenta un poquito de eso. Bueno, se acabó el discurso. Vamos con el tema de brujería para cerrar este Ultra Metal TV. Les agradezco a todos ustedes por el apoyo y bueno, si se quieren suscribir
Ultra Metal TV, y ahí tienen para suscribirse, ya saben, la parte roja, se suscriben. Si quieren recibir las notificaciones de videos, de recitales que yo voy a ver, o comentarios, o notas, o el programa en sí, o los shows en vivo de Pagan Emperor Fest, bueno, simplemente tocan la campanita y les va a llegar toda la información. ¿Listo? Bueno, muchas gracias.